La oleada de robos se extiende por el Matarraña. Una nave industrial de Mazaleón fue el último lugar en el que los ladrones cometieron varios robos durante la jornada del jueves, poco después de cometer dos robos en La Portellada y en Torre del Conte. Pues los vecinos de Torre del Conte lo han vivido pues con mucha incertidumbre y muy desalojados, con miedo y todo, porque Torre del Conte es un pueblo de 100 habitantes y una noche nos rondaron los ladrones, pero por todo el pueblo, dos días por el término municipal y miedo a encontrárselos. Al parecer, los delincuentes habrían accedido a un taller de reparaciones sustrayendo herramientas y diversa maquinaria. Todo ello mientras la Guardia Civil desplegaba un enorme dispositivo de búsqueda en el entorno de Torre del Conte tras una semana en la que los robos han afectado de forma incesante a las localidades de Valjunquera, Torre del Conte, La Fresneda y La Portellada. A nosotros empezó robándonos en el ayuntamiento la madrugada del 14 al 15 de octubre, pero después, como han sido estos pueblos, pues empezó Valjunquera, después continuó La Portellada, y la noche de La Portellada fue cuando en La Fresneda hubo una detención. Esto es lo que tengo yo cierto después. Después pasaron a Torre del Conte a pie, intentaron sustraer tres vehículos con la buena suerte que no lograron arrancarlos porque buscaban un medio de escape. Entonces hasta robaron un tractor y gasoil. La víspera del Pilar, que hacemos hoguera, también hubo varios robos con herramientas, que después todo se sabe. El ayuntamiento, los robos nos denunciamos a la Guardia Civil, y ha habido mucho movimiento, sí, de todas las unidades de la Guardia Civil, desde Alcañiz, Andorra, Albalate, Calanda y todos los que tenemos en el Matarraña, Calaceite, Monroyo y Valderrobres. Según se ha podido conocer a través de distintas fuentes, el primer detenido se produjo en La Fresneda, en torno a las 5 de la madrugada del jueves, cuando fue sorprendido montando guardia para, al parecer, avisar al resto de implicados de la presencia policial. De igual modo, durante el dispositivo desplegado el jueves, se habrían producido más detenciones. Sin embargo, tres días después de haberse cometido los hechos, todavía no se han facilitado nuevos datos de la operación, ni desde fuentes oficiales se ha dado a conocer ningún dato sobre el número de detenidos y las circunstancias de su detención.